Los acuerdos binacionales entre Perú y Ecuador han traído varios beneficios para ambos países. Asimismo, se han trazado algunas metas en común a través de diversos ejes. En la zona fronteriza se han realizado labores de inclusión para reducir las desigualdades entre los pueblos. Cuando nos centramos en la gente, en peruanos y en este caso del lado ecuatoriano, en hermanos ecuatorianos, en mejorar su calidad de vida, y nos centramos en las personas, tenemos resultados. El Estado peruano se ha hecho presente en la zona limítrofe con sus programas sociales. Para ello, la ministra de Inclusión Social, Paola Bustamante, se ha reunido con su par de Ecuador, Cecilia Vaca. Está por implementarse CUNAMÁS. Jaliwarma se está brindando en todos los colegios de zona de frontera y hemos podido, además, viajamos. Yo me fui para el lado de Macará y la ministra vino para el lado de Perú y hemos podido verificar los servicios que se brindan desde ambos países. Ambas naciones persiguen un objetivo común en beneficio de los niños del lugar. Nos hemos planteado como una meta de ambos equipos reducir a cero la desnutrición crónica infantil en esa zona. De esta forma, vemos que los anteriores encuentros binacionales han servido para unir más a nuestras naciones.